Comienzo. Voy en esta noche a dar un repaso porque como estuve como 4 jueves o algo así por ahí, sin tocar este tema, sin estar aquí, es bueno refrescarnos la memoria de lo que estuvimos hablando. El tema que estamos hablando es sobre el Espíritu Santo y su obra. Ha habido muchos malos entendidos en cuanto al Espíritu Santo y ese es lo que ese es el fin que tenemos, es aclarar y poder ayudar y hacerte consciente de su ministerio y su presencia en nuestras vidas. Las Escrituras nos enseñan bien claro que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que Él habita en nosotros. No tenemos que invocar de que Él baje del cielo porque ya Él está dentro de nosotros. Hoy en día hay muchas canciones, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo acércate, y eso no se sujeta a la palabra de Dios, porque Él dice que Él nunca nos dejaría y nunca nos desampararía. Y cuando Él vino a morar en nosotros, se quedó con nosotros. Él no anda viajando del cielo a la tierra y de la tierra al cielo cuando la gente le invoca, ¿no? Usted tiene que estar consciente todo el tiempo de que el Espíritu Santo habita dentro de usted si usted ha aceptado a Jesucristo como su Señor. Amén. El que hace la obra en nosotros de la nueva creación, del nuevo nacimiento, es el Espíritu Santo. Él es el que hace ese milagro dentro de nosotros. Y tan pronto una persona acepta a Jesucristo como Señor, el Espíritu Santo viene a morar dentro de él. La gente piensa que tiene el Espíritu Santo si habla en lenguas. Hablar en lengua es un don del Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo. Una cosa es la manifestación de poder del Espíritu Santo y otra cosa es la persona del Espíritu Santo. Mucha gente no lo ve como una persona. Mucha gente lo ve como un poder impersonal. Los testigos de Jehová dicen que Él es una fuerza. Él no es una fuerza, es una persona. Una persona habla, una persona dirige. Y es el que está trabajando con la iglesia. Jesús está a la diestra del Padre, el que está trabajando con nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Eso es bien importante porque lamentablemente hay mucha gente que el conocimiento que tienen es un conocimiento totalmente torcido. Y como yo le estaba diciendo los otros días, la gente hace oración y se dirigen al Padre y después que termina la oración le dice: te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo digo: ¿con quién tú estabas hablando? Si estabas hablando con el Espíritu Santo, no le tienes que pedirle, mejor dicho, si estás hablando con Dios, el Padre, pues no tienes que decirle: te lo pido en el nombre del Padre. No, porque estás hablando con Él. ¿Sí o no? Pero como nosotros aprendemos las cosas, como decían en mi barrio, por carambola, porque oímos a otro, nos dejamos llevar por lo que la gente dice, no por lo que estudiamos. Ahí es donde yerra la gente. Pero cuando estudiamos las Escrituras nos damos cuenta que muchas de las cosas que se hablan y que se predican no se sujetan a la Escritura. Y una de ellas es la presencia del Espíritu Santo en cada creyente. Cuando tú estás consciente que Él está dentro de ti, tú no tienes que invocar de que pase ni por aquí, ni que descienda, ni que nada, porque tú sabes que está dentro de ti. ¿Amén? Eso es importante. Pero nosotros comenzamos fundamentando algo que es bien importante. El Espíritu Santo es le llaman la tercera persona de la Trinidad. Y la Escritura tiene bastante fundamento para establecer la Trinidad. Esta tarde me habló una hermana y porque se confundió en algo que estaba leyendo y
Ella dijo, pero yo pensaba que Jesucristo y el Espíritu Santo es la misma persona. Y yo dije, no, son tres personas. Espíritu, mejor dicho, ese es el hombre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas que hacen una. Ok, nosotros tenemos un gobierno, ¿verdad que sí? Se compone de la legislatura. Se compone del gobierno, el ejecutivo y el judicial. Esos tres, en esos tres son el gobierno. ¿Verdad que sí? En la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la Deidad, son Dios. Ellos tres siempre están de acuerdo, no hay diferencia en ninguno de ellos. Y ese es el gobierno. El gobierno de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la Escritura te lo dice tan claro, yo no sé por qué hay gente que se confunde. El testigo de Jehová dice que si nosotros tenemos un Dios de tres cabezas, no, no. Ellos en forma irónica dicen eso, que nosotros tenemos un Dios de tres cabezas, ¿no? Pero la Escritura nos habla claramente de que son tres. ¿Amén? Ok. Vamos a buscar en 2 Corintios capítulo 13, verso 14. Quiero decirle que vamos a estar viendo muchas escrituras. Y si usted puede apuntarla, pues sería mejor. Una de las cosas que tenemos que comprender es que ahora nosotros estamos en la dispensación de la gracia, pero el quien está con nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo, yo me voy, pero enviaré a otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estaba con ellos en la persona de Jesucristo, pero Jesús le dijo, va a estar dentro de ustedes. Una de las cosas que yo he visto en todos estos años que yo le he estado sirviendo al Señor, 40 y pico de años, es que la mayoría de los cristianos no están conscientes que el Espíritu Santo mora en ellos. No están conscientes. Y entonces tú ves que ellos invocan y hay hasta canciones. ¿Cuántos ha oído canciones de ese Espíritu Santo ven? O bienvenida al Espíritu Santo. Tú puedes darle la bienvenida a la manifestación del Espíritu Santo, pero tú tienes que estar consciente que tú eres templo. El domingo yo estaba hablando que tenemos un sector de la iglesia y tienen una idolatría con el altar. Lo ven como algo sagrado. Más sagrado que el altar es usted, porque ahí en esta madera y aquí no mora el Espíritu Santo. Mora dentro de usted. Amén. Pero la religiosidad, gente que están viviendo detrás de la cruz en vez de vivir después de la cruz. En el Antiguo Testamento se vivía diferente a lo que nosotros vivimos. Nadie en el Antiguo Testamento poseía el Espíritu Santo 24 horas dentro de él. Ninguno. El Espíritu Santo venía, hacía su obra y se apartaba. Pero no podía morar en ellos porque ellos estaban muertos espiritualmente. Todavía no habían sido redimidos, todavía no. Jesús no había muerto por ellos y no habían nacido de nuevo. Nadie nació de nuevo hasta que Jesucristo resucitó. Todo el mundo estaba bajo la sentencia del primer Adán, bajo la maldición aquella que nos trajo Adán por desobediente, la muerte espiritual. Y ya estamos hablando sobre la muerte espiritual los domingos, ¿verdad? Es un tema que usted no lo oye hablar, pero es una realidad. La palabra dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando está hablando muertos es que está hablando separados de Dios, muertos espiritualmente, porque físicamente estamos vivos, ¿sí o no? El pecador está vivo físicamente, pero está muerto espiritualmente porque está separado de Dios. No tiene la vida de Dios, no tiene la naturaleza de Dios. Cuando usted recibió a Jesucristo como su Señor, usted le fue impartida la naturaleza de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y todo esto proviene de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. Nos creó, somos hechuras suyas, creados en Cristo.
Cada uno de ustedes ha sido creado en Cristo. Ahora usted está en el cuerpo de Cristo. Ahí es donde usted se tiene que ver. Usted fue resucitado juntamente con Cristo y sentado en lugares celestiales con Él. Estamos en la misma posición. No fue algo que nosotros buscamos, fue algo que Dios hizo con nosotros. Lamentablemente, la mayoría de la iglesia no se ve así, se ve indigno aún hasta para orar. Por eso es que la mayoría de los cristianos andan buscando quien ore por ellos, porque no tienen la confianza de poder orar al Padre directamente. Lamentablemente es así. Usted no ve a los apóstoles pidiéndole oración siempre al otro apóstol, ora por mí, ora que si esto, que si lo otro. No, hoy hacen hasta cadena de 10 quilates, de 5. Pero no es necesario. Dios oye la oración del justo, Él está atento a la oración del justo. Y si tú te consideras justo por medio de Jesucristo, pues tú tienes acceso al lugar santísimo. No necesitas un intermediario. Lo que necesitas es fe. Amén. Dios me oye a mí. Yo no necesito 10 detrás de mí para que Dios me conteste una oración. Algunas veces ponemos la confianza en el número de gente que ora y no estamos usando fe. Mientras más haya, Dios contesta. Y no es así. Dios no está ahí arriba, espérate, te faltan 20. Hasta que no te busque un grupo de 20, yo no te voy a contestar. Yo no veo a Dios haciendo eso. Cuando usted le cree a Dios y crea su palabra y honra su palabra, usted recibe. Y la mayoría de las cosas que nosotros pedimos, tenemos que aprender a recibirlas, no a pedirlas. La salvación está provista, ¿sí o no? ¿Qué usted tiene que hacer? Recibirla. No pedirla, porque ya está provista. Así es la sanidad. Así son un sinnúmero de cosas que ya están prometidas ahí. Lo que usted tiene es que recibirlas. ¿Amén? Eso es bien importante porque nos han enseñado a mendigarle a Dios. Bendito Señor, ten misericordia. Como en otras palabras, ¿sabes cómo se traduce eso? No sea tan malo. O tú dices, ten misericordia de mí. Yo no le pido a Dios misericordia de mí porque yo soy su hijo. ¿Usted le gustaría que su hijo le estuviese pidiendo, por favor, ten misericordia, da un vaso de agua, mami? Y que todo lo pida llorando, como hacen, o sea, dicen que hay una etapa de los niños que siempre todo lo piden llorando. Pero uno se molesta, chico, cógela, abre la nevera y cógela. ¿Ah? Pues algunas veces nosotros tratamos a Dios de esa misma manera. Señor, ten misericordia, como que no sea malo. Ay. Y el Señor te dice, no, eso no está en mí, eso está, tú eres el que tienes que creer y tú eres quien tienes que recibir. ¿Amén? Ok, eso es importante. Estamos en 2 Corintios 13, 14. Mire la salutación que encontramos aquí. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de nuestro ¿quién? Uno. El amor y la comunión. ¿Cuántas personas se está hablando ahí? Tres. Sean con todos vosotros. Amén. Tenemos que aprender quién es el Espíritu Santo. Porque si lo vemos como un poder impersonal, pues nunca vamos a vivir por fe. Vamos a vivir por los sentidos, por la carne. La gente dice, ay, aquí está Dios. ¿Por qué tú lo dices que está Dios? Porque mirarme los pelos. Tú estás midiendo la presencia de Dios por los pelos parados y no estás creyendo que Él está aquí y está dentro de ti por lo que dice la Escritura. Tú vives por los sentidos, no estás viviendo por la fe. Sentir es bueno, pero eso no determina la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo sé que el Espíritu Santo mora dentro de mí, lo sienta yo o no lo sienta. Amén. Porque si yo dependo
de los sentidos, voy a hacer un yo-yo. Un día, ¿cuántos de ustedes se han levantado por la mañana y aparentemente, según los sentidos, parece que Dios está bien lejos? Y usted algunas veces ora y dice, yo creo que Dios no me oye, yo no sentí nada. Si usted va a basar su oración en lo que usted siente, usted se va a buscar un problema, porque usted va a vivir como un yo-yo, un día abajo y un día arriba. Una persona madura espiritualmente es una persona que no se deja guiar por lo que siente ni por lo que ve, ni no usa los sentidos para tener relación con Dios. Solamente usa la fe en su palabra. Dios está en mí porque la Biblia lo dice, aunque yo no lo sienta. Si lo siento bien y si no, también. Pero los sentidos no es lo que me da testimonio de la presencia de Dios. Es la palabra de Dios que dice que Él mora en mí, que soy habitación de Él. ¿Estamos? Eso es importante. No podemos pensar que el Espíritu Santo es una influencia impersonal, como algunos piensan, porque se dejan ya por los sentidos. Se creen que es una fuerza, que es un poder impersonal. Él tiene poder, pero Él no es poder. Él es una persona. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder? Pero Dios no es poder. La palabra enseña de que Dios es ¿qué? Es amor. Es amor. Él tiene poder, pero esa no es su esencia. Esa no es su naturaleza. Su naturaleza es amor. Amén. Hay gente que andan detrás del poder y no están conscientes de la persona que es la que manifiesta el poder. Por ejemplo, una de las cosas que para usted poder fluir bien con los dones del Espíritu es teniendo conciencia de la persona del Espíritu Santo, porque Él es quien los manifiesta. A mí hay personas que me han dicho, ¿cuál es el mejor don del Espíritu Santo? Y yo le digo, bueno, el mejor don es el que tú necesites en el momento. Porque si tú necesitas un milagro, no necesitas una palabra de ciencia, no necesitas una profecía, tú necesitas un don de milagro o un don de sanidad que se manifieste. Amén. Ahora, cuando vivimos confiado en Él, Él puede usar a cualquiera en cualquier don. Hay gente que dice, no, fulanito tiene el don de esto, fulanito tiene el don de otro. Posiblemente fulanito ha desarrollado su fe en ese don. Pero cualquier cristiano que tenga el Espíritu Santo puede, el Espíritu Santo, usarlo en cualquier don. No podemos limitar a Dios en eso. Amén. Hay gente que tiene llamado, por ejemplo, el evangelista, pues Dios lo capacita con señales y prodigios con el fin de captar la atención de los pecadores para conversión y todo eso. Pero cualquiera de ustedes puede orar por una persona, por un milagro y por sanidad también, aunque usted no sea evangelista. ¿Me doy a entender? Porque algunas veces nos limitamos a nosotros mismos. Y entonces actuamos en incredulidad. Dios no me va a usar a mí, Dios usa a fulano nada más. Y eso es lo que nos detiene. Ahora, cuando tú estás consciente, mayor es el que está en mí, ese es el que manifiesta todos los dones. Amén. Y yo estoy en una necesidad, pues yo tengo que tener la confianza de que Dios me va a usar a mí. Amén. Que no tengo que llamar al pastor a las 2 de la mañana para despertar. Yo lo digo bromeando, pero es una verdad. Lo que pasa es que la mayoría de los cristianos no desarrollan fe en sí mismos. Ellos tienen fe en otros, pero no en sí mismos. No están conscientes de que Dios está dispuesto a irte a ti. Si el Espíritu de Dios mora en ti, cuando tú pones tu mano sobre alguien, es como si Dios la pusiera. Eso es una realidad. Pero algunas veces, pues, como la iglesia nos ha enseñado a codepender de alguien y nos desarrollamos así, por eso cuando tenemos cualquier problemita, rápido dejamos el teléfono, ay bendito, por favor, oren por mí, búscate a 5 más, 20, 30,
Y está bien cuando una persona está empezando, que necesita ayuda de otro. Pero llega el momento en que usted tiene que crecer y darse cuenta de que Dios está dispuesto a oírlo a usted. Amén. Ok. Vamos a seguir viendo la Trinidad manifiesta en la palabra. Vamos a buscar en Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Aquí nos habla de la comisión de la iglesia. Dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿Haced qué? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí volvemos a ver la Trinidad manifiesta. Mateo 16, 17. Mateo 3, del 16. Sí, 3, el 16 y el 17. Aquí fue cuando Jesús fue bautizado. Ok. Cuando Jesús fue bautizado, ahí podemos ver la Trinidad manifestada. Dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo que. ¿Cuántas personas vemos ahí en manifestación? Tres. Jesús que se está bautizando, el Espíritu Santo que lo vio descender como paloma. No es que era una paloma. El Espíritu Santo no es una paloma. Nosotros lo representamos como una paloma, pero Él no es una paloma, Él es una persona. Lo que quiso decir que descendió como cuando una paloma desciende. De esa misma manera, pues descendió. Pudo haber sido, tal vez usado otro pájaro, pero usó la paloma. Y ahí vemos los tres. Vemos a Jesús que se está bautizando, también vemos al Espíritu Santo que desciende como paloma y el Padre que habla y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí vemos los tres. Ya veamos tres escrituras que hablan de las tres divinas personas. Amén. En la boca de dos o tres testigos se ha establecido todo, pero todavía hay más. Ok, vamos a buscar en Juan 14. Aquí era cuando Jesús estaba hablando de que él se iría, pero él enviaría a otro. 14 del 16 al 17. Dice, Cristo hablando dijo, yo rogaré al Padre. ¿A quién va a rogar? Al Padre. Él va a rogar al Padre. ¿Ya hay cuántos? Dos. Y Él os dará una fuerza. Otro consolador. Para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para cuando lo sientan. Cuando se le paren los pelos. Cuando sientan su presencia. Para siempre. Y la palabra no miente. Eso hay que creerlo. Él está conmigo siempre. No importa cómo yo me sienta. Yo no vivo por los sentidos. Yo vivo por lo que creo. Amén. El cristiano que vive por los sentidos. Ay, hacen 10 días que no siento que me paren los pelos. ¿Y qué? ¿Qué tú quieres? ¿Vivir por las paradas de pelo o por la verdad que es la palabra? ¿Amén?
Nosotros, especialmente, le voy a decir una cosa. Especialmente el movimiento pentecostal se ha desarrollado mediante los sentidos. Son muy emocionales y no critico la emoción. Es bueno que usted goce de las emociones, pero no puede depender de eso. Tiene que depender de lo que dice aquí. No menosprecio. Hay momentos para todo, para brincar, saltar, para emocionarte, alegrarte, reírte, llorar y todo. Pero tiene que estar consciente de que lo más importante es estar establecido y fundamentado en la palabra de Dios. Porque si no, vas a ser una persona de doble ánimo. Ay, yo creo que Dios me dejó porque ya hacen 2 o 3 días que no se me paran los pelos. Oro y no me da la sensación, oro y no siento el remeneo. Pues mi hijo, pues entonces tu fe está en el remeneo y en lo que sientes y no en lo que crees. Y vas a ser un yo-yo. Porque vas a tratar de usar la fe cuando sientes y cuando no sientas. La palabra de Dios no deja de funcionar si tú no sientes. Pero siempre funcionará siempre que la creas. Yo que estoy acostumbrado a ministrar de muchos años, hay veces que yo he empezado a ministrar por gente, por el bautismo del Espíritu Santo, sin sentir nada. Sin embargo, por la fe y la gente lo recibe. He orado por personas y yo no he sentido nada y la persona ha recibido sanidad. Y algunas veces he orado por personas y he sentido y la persona no recibe. No puedo depender de los sentidos, sino de la integridad de la palabra de Dios. Dios no miente. Amén. ¿Qué le cité? ¿Ya lo leímos? Otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahí nos quedamos. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros les conocéis porque mora con vosotros. Ahora, en la persona de Jesucristo moraba con ellos. Porque el Espíritu Santo estaba en Jesús. No estaba en los discípulos, pero estaba en Jesús. ¿Por qué podía estar en Jesús y no en ellos? Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Aparte de que la naturaleza de Jesús no era la naturaleza de los discípulos. Porque Jesús no nació de carne y sangre, sino fue concebido por medio del Espíritu Santo. Jesús era todo Dios con nosotros, en un cuerpo humano. Y su naturaleza dentro, el verdadero yo, que es el Espíritu, era una naturaleza divina. Por eso en el monte de transfiguración, cuando sacó lo que tenía dentro para afuera, ¿qué fue lo que pasó? El resplandor de su gloria se manifestó. Su ropa emblanqueció porque sacó lo que tenía dentro para afuera. Amén. Por eso es que dice que, porque mora con vosotros, pero lo importante es lo que dice ahora. ¿Qué dice ahora? Y estará en. Esa palabrita en es importante, no la podemos pasar por alto. Le está diciendo, mora con vosotros, pero estará en ustedes. Va a estar dentro. En esos momentos no estaba dentro, solamente en Jesús. ¿Estamos? Ok. Pues aquí vemos que también otro testigo más de la Trinidad. En Juan 14, 26, ahí mismo el 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Voy a leerlo nuevamente. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Aquí encontramos la Trinidad nuevamente. El Padre enviará al Consolador y él le va a acordar a usted de todo lo que yo he dicho.
Ese es una de las funciones del Espíritu Santo en nosotros. Traernos a la memoria el depósito del conocimiento que tenemos de su palabra. Por eso es importante estudiar la palabra. Porque si tú no tienes depositada la palabra en tu corazón, de qué fuente va a agarrar para poderte iluminar? ¿Cuántos han tenido la experiencia de poder estar hablando con una persona de la palabra y de momento usted mismo se da cuenta, wow, yo no sabía que yo sabía tanto? Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está ayudando en ese momento tomando del depósito de lo que has aprendido. Y en ese momento tú te ves, wow. Y hasta dices, estoy hecho un titán en eso. No. Fue el Espíritu Santo ayudándote. Amén. Ok, ¿dónde nos quedamos? El 14:26 lo leímos, ¿verdad? Ok, Juan 15. Vamos a leer del 26 al 27. Juan 15. Vamos. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre. Fíjate cómo le está diciendo. Cuando venga el Consolador, que yo enviaré del Padre. El Espíritu de verdad, el que procede de dónde. Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Aquí vemos nuevamente que habla de los tres. Ok. Vamos a buscar en 2 de Corintios capítulo 13, verso 14. Esto es bueno que usted lo sepa. Si algún día usted se da con un testigo de Jehová que te venga con ese cuento, ahí tú mira una escritura detrás de otra y úsale la misma Biblia de él, que con la misma Biblia de él los mata, porque la Biblia de él está así también, a menos que no la hayan cambiado. 2 Corintios, ¿ya la leímos? Ok. Ok, pues búscate en 1 Pedro 1:2. ¿Estamos ahí? Ok, dice: elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de quién. De Cristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Otra escritura más que te habla de los tres. Ok, búscase ahora Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Primera de Juan. Estoy hablando de la misma persona, que pasa es que ya cambié a primera. Juan y Juan el otro, ¿son distintos? Pasa que ustedes no escuchan, ustedes. Ok. ¿Estamos? 5:7. ¿Qué dice ahí? Porque tres son los que dan testimonio. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre. El Verbo y el Espíritu Santo. ¿Quién es el Verbo? Cristo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Son los que dan testimonio. Y estos tres son ¿qué? Uno. Un gobierno. Una deidad. Amén.
Jesús cuando anduvo aquí en la tierra, dice, él decía, yo no hago nada por mi propia voluntad, sino la voluntad que he recibido del Padre, esa es la que hago. No digo nada, sino lo que el Padre dice. Y no hago nada, sino lo que veo hacer al Padre. Quiere decir que Jesús no actuó por voluntad propia. Siempre estaban en común acuerdo. Ahora búsquese Hechos 10:38. ¿Estamos ahí? Dice, como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Quiere decir que cuando Jesús anduvo aquí en la tierra sanando a los enfermos, la Trinidad estaba trabajando junta. Porque Jesús mismo le dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, el reino de los cielos se ha acercado. Él estaba bien consciente. Los apóstoles estaban conscientes. Por eso Juan decía, mayor es el que está en mí. Ellos estaban conscientes de que el Espíritu Santo moraba en ellos. Lo que no están conscientes es la mayoría de la iglesia, porque se le ha enseñado a estar rogando al Espíritu Santo de que venga y se y aparezca, pero si ya está en ti, tú puedes pedirle al Espíritu Santo que se manifieste, eso está correcto, pero decir que venga, si él está en ti. Yo alguna vez oigo canciones, oh Espíritu Santo, no me dejes. Yo dije, pero esa gente nunca lee la Biblia. Y después dicen que Dios le inspiró la canción. Dije, imposible. Dios no se contradice. ¿No? Y eso es lo que crea que te roba a ti la verdad. Una vez alguien me dijo, pero mira que si Benny Hinn canta siempre el Espíritu Santo, bienvenido. Y yo, pues él lo cantará, pero yo no tengo que decir. Yo le puedo decir bienvenido a la manifestación. Pero yo sé que Él está dentro de mí. ¿Me entienden? Yo no vivo el Evangelio basado en lo que otros digan, sino en lo que dice la Biblia. Así sea quien sea. ¿Por qué es tan importante eso? Porque si una canción te roba la realidad de lo que la palabra dice. Porque a tú cantar Espíritu Santo, ven, hay una que estaba pegada por ahí, Espíritu Santo, así mismo dice Espíritu Santo, ven, y se quedan pegados Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Pues mentalmente, tú estás creyendo que no está en ti, estás esperando que descienda, que venga. Cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, se quedó aquí. Empezó su ministerio con todos nosotros, con la iglesia. Quien está trabajando con la iglesia es el Espíritu Santo. Jesús está sentado a la diestra del Padre. El Espíritu Santo tomará de lo mío y dice que vendrá en su nombre. Él es quien representa al Padre y al Hijo aquí en la tierra. Y podemos tener comunión con Él. Pedirle ayuda en un momento dado, Espíritu Santo, revélame, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, necesito, dame capacidad para hacer esto. Para eso está Él. Por eso es nuestro paracleto, uno que está para ayudarnos. Pero si no vivimos conscientes de eso, y siempre pensamos, porque como vivimos un evangelio de los sentidos, de que si siento está y si no siento no está, pues dependemos de eso, de sentir. Por eso hay gente que no desarrolla fe en orar,
siempre busca a alguien que ore por ellos. Algunas veces cuando a mí me llaman de los programas de televisión, a mí me da compasión. No entro en detalle con las personas porque, pero me da compasión cuando me piden ciertas oraciones y digo, pero bendito sea Dios. Y usted no, yo estaba hablando eso con mi esposa. Algunas veces me he visto tentado a decir, pero usted no cree que Dios la puede oír. Usted es una hija de Dios. ¿Usted cree que Dios no la puede oír usted? Tú puedes pedir a una persona que se ponga de acuerdo contigo en una oración. La palabra dice que si dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra sobre cualquier cosa que pidieran, ok, eso lo puedes hacer. Pero si lo haces con el sentido de que es que yo no tengo audiencia en el cielo, pues ya tú estás actuando en una total incredulidad. Amén. Y otra cosa, cuando usted ora, crea que recibe. ¿Ah? El problema que tiene la mayoría de los creyentes es que ellos oran pero no creen que reciben. ¿Por qué? Porque no han sentido. Ay, no me caí en el suelo. Ay, no sentí las corrientes. Ay, no sentí esto. Estás basando tu fe en lo que sientes, no en lo que crees. Tienes una religión de sentido. Cuando tú oras, tienes que estar consciente. La palabra dice que Él me oye. Por lo tanto, yo lo creo. Amén. Ya. Amén. De ahora en adelante, gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre, porque tú me has oído. Lo creo. No me importa lo que vea ni lo que sienta, lo creo. Ya tú me oíste. Y te mantienes firme. Pero la gente sí, ay, no sentí nada. Oraron por mí y no sentí nada. Se me pararon los pelos. Pues tú no estás creyendo. Eso no es fe. Ese es vivir conforme a la carne, conforme a los sentidos, los cinco sentidos sensoriales. Si veo, como Tomás, si veo y toco, creo. Así muchos andan, la mayoría, yo diría la mayoría de los cristianos andan así. Se dan ya por lo que sienten, no por lo que creen. En el Antiguo Testamento encontramos aún manifestado la Trinidad. En el principio el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas, ¿verdad que sí? Y una de las cosas que encontramos, por ejemplo, en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza. Y, exacto, conforme a nuestra semejanza. Hagamos. Dios no dice voy a hacer. Cuando dice hagamos está hablando en plural. Y encontramos en muchas ocasiones, en vez de usar el nombre plural, Elohim, que Elohim es un nombre plural de Dios, pues siempre lo cambiaron solamente por un nombre que no revelaba la Trinidad en aquel momento. Desde el principio, Jesús estaba en manifestación, y estaba el Espíritu Santo. La palabra dice que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El Espíritu Santo ha estado todo el tiempo funcionando. Quien venía sobre Sansón era el Espíritu Santo. No moraba en él, pero venía y hacía la obra en él. El Espíritu Santo manifestaba su poder mediante los dones en el Antiguo Testamento, en los profetas, le traía una revelación, ellos la recibían. Cuando no era que era enviado un ángel, venía el Espíritu Santo y se la revelaba. Pero no podía habitar en ellos, porque nosotros, la raza humana, desde que Adán pecó, pues dio paso a la muerte. Y eso pasó a todos los hombres y todos estaban muertos espiritualmente. Estaban separados de Dios. Pero cuando Jesús vino, murió y resucitó, nos conectó nuevamente con Dios. La palabra dice que Él fue el primogénito de entre los muertos. Al Él resucitar, nos resucitó a todos nosotros de una forma milagrosa,
y nos conectó nuevamente con Dios, nos dio su naturaleza, por eso fue que fuimos creados de nuevo. Usted no ve en el Antiguo Testamento hablar de la nueva creación. Usted no ve incluso en las, solamente Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Pero Jesús no manifestó, cuando estaba con los discípulos, no les habló mucho de eso. ¿Por qué? Porque eso no lo iban a entender. Ya ve que Nicodemo no lo entendió. Pensó, ¿y cómo yo voy a nacer de nuevo? ¿Meterme otra vez a la barriguita de mi mamá? Dijo, no, lo que es nacido de la carne, lo que es nacido del Espíritu, es, nosotros hemos sido renacidos por medio del poder del Espíritu Santo, que nos dio una nueva naturaleza. Tú no tienes la misma naturaleza que tiene un pecador, pero tienes que estar consciente de eso. Yo tengo la naturaleza de Dios y para participar de esa naturaleza de Dios tengo que tener conocimiento de eso. Pedro te lo dice, mediante el conocimiento de Dios es que tú participas de esa naturaleza. Si tú no sabes lo que tienes, nunca lo vas a usar. ¿Sí o no? El nombre de Jesús nos fue dado a todos nosotros para que nosotros vayamos en su nombre a predicar, a sanar los enfermos, a echar fuera demonios. Eso lo posee todo cristiano, su nombre. Pero usted no oye mensajes de que tú tienes el nombre de Jesús para usarlo. Puede estar casi todo el día escuchando televisión cristiana y radio cristiano y es raro. Magnifican el nombre, pero no creen que ese nombre le fue dado para que ellos lo usen. Si yo le digo a Estel, ves en mi nombre a la oficina, pues ella me está representando, lleva mi nombre. Y ese nombre le da autoridad a ella para entrar y hacer lo que yo le dije que hiciera. Y eso mismo Dios hizo con nosotros. Vayan en mi nombre. En mi nombre eché fuera demonios. Cuando Pedro y Juan, con el cojo de la hermosa, que le dijeron, ni plata ni oro lo tengo, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Cuando le fueron a reclamar por qué habían hecho eso, y ellos lo dijeron bien claro, por la fe en su nombre, en aquel que ustedes crucificaron, por la fe en su nombre nosotros hicimos esa obra. Y el nombre de Jesús es sobre todo nombre, pero nos fue dado a nosotros. Vayan en mi nombre. Pero la gente no está consciente de eso. Y lamentablemente no lo usan. Si un demonio se te mete a tu casa, tú tienes todo el derecho de usar su nombre. ¿Cuántos de ustedes no han yo me iba pasado. ¿A cuántos de ustedes no han tenido, que parece una pesadilla, pero no es una pesadilla? Que lo han cogido por cuello cuando usted está durmiendo o ha tenido una manifestación demoníaca de esa que ha tratado de estrangularte. Y usted no puede ni hablar. Pero en la mente uno reprende. En el nombre de Jesús te reprendo. Oh, si sabes hacer, si estás consciente de eso. ¿Sí o no? ¿A cuánto le ha pasado? A mí me ha pasado. A mí hasta, yo creo que en una ocasión. Uno era, parece que era medio gay porque me quiso besarme. ¿Sí? Y yo. Tuve que reprender. Pero te reprendo. ¿Ah? Yo no sé si era una demonia, pero algo era. Me quería violar. Pero. Cuando tú tienes tu depósito, que tú sabes lo que tú lo reprendes, aunque sea con tu mente. Esto es lo maravilloso de estar consciente de su presencia. Cuando estamos conscientes de su presencia, no dependemos de los sentidos. Y cuando das el paso de fe, posiblemente sientas el poder de Dios. Amén. Pero encontramos que, búsquese Génesis 3:22. En 1:26 es donde habla de que hagamos.
Génesis 3.22, búsquelo, porque yo no lo tengo aquí escrito, pero tengo la escritura aquí. ¿Qué dice? He aquí el hombre es como uno de qué? De nosotros. De nosotros. Isaías 6:8. Nos quedan 5 minutos. ¿Ah? ¿Encontraron? Isaías 6, 8. Voy a buscarlo aquí. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y qué más dice? Entonces respondió: heme aquí, envíame a mí. Quiere decir que hubo una conversación entre los tres ahí. Bueno, ¿quién va a redimir a la raza humana? Jesús dijo: envíame a mí, yo voy. Qué bello, maravilloso Jesús. Él no vino solo, el Espíritu Santo también le ayudó. Y el Espíritu, y el Padre los dirigió. Amén. Ahí vemos nuevamente la Trinidad. Génesis 11:7. ¿Se acuerdan cuando la Torre de Babel? Que todos se pusieron de acuerdo. Y la Trinidad vio lo que estaba pasando. Y mira lo que dice. Dice: descendamos y lo vamos a confundir. ¿Sí? Y así no a confundirlo, a dar un lenguaje distinto a cada uno, pues no podían tener comunión, porque no se entendían. Mira lo hermoso de esto. Cuando en el antiguo pacto Dios hablaba a través de los profetas. ¿Verdad que sí? Así era que Dios, a través de los videntes, tenía relación con el ser humano. Pero no venía personalmente. Así, de vez en cuando enviaba un ángel para que trajera un mensaje, pero Dios, comúnmente, la gente buscaba oír la voz de Dios a través de los profetas, a través de los videntes. Entonces Dios vino y en la persona de Jesús vino a hablar cara a cara con el ser humano. Y habló con el ser humano cara a cara. Pero, como yo siempre he dicho, si Jesús estaba en San Juan, no podía hablarle a los de Bayamón. ¿Verdad que no? Él hablaba cara a cara, pero Dios dijo: ahora, después de Jesús, yo me le voy a meter por dentro. Ay, qué bello. Pondré mis leyes donde dentro de su corazón. Y ellos me serán por pueblo. De eso es lo que tenemos que estar conscientes. El espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos mora en nosotros, vivificará nuestros cuerpos mortales por el espíritu que ha hecho morar en nosotros. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Por eso tenemos que tener cuidado donde nos metemos. Aún la naturaleza da testimonio de la Trinidad.
Vamos a ver varias cosas. El universo consiste de elementos básicos: espacio, materia. Eso fue que José. Espacio, materia y tiempo. El tiempo lo medimos en tres etapas: pasado, presente y futuro. La materia la conocemos en tres elementos: energía, movimiento, y aquí algo bien gracioso: fenómeno, o sea, ondas eléctricas y electromagnéticos, sonora, luminosa y otros más. Por ejemplo, el sol da luz, calor y ¿qué más? Y energía. ¿El agua se compone de qué? H2O. El globo de la Tierra está compuesto de tres capas: gaseosa o atmósfera, aire, líquido, agua, y sólido, que es la Tierra. Y así hay muchas cosas que están, aún el ser humano está dividido en tres. Tesalonicense 5:23. A veces estamos ahí. Ya estamos terminando, ya me pasé por un minuto, pero está bien. Primera de Tesalonicenses 5:23. Tú y yo somos trino. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Nuestro verdadero yo es el espíritu. No es el cuerpo ni es el alma. Cuando yo comencé la iglesia tenían una melcocha porque ellos decían que el espíritu y el alma eran lo mismo. Y no, no es lo mismo, la Biblia nos enseña que es lo mismo. Están mezclados pero no es lo mismo. El espíritu es lo que da vida, es tu verdadero yo. El alma es lo que te identifica, ahí está tu conocimiento, ahí está tu voluntad, ahí están tus emociones. Ahí está tu intelecto. Y tu cuerpo, que es el estuche que nos ha sido dado para manifestarnos aquí en la tierra, para poder lidiar con la tierra. Pero tu verdadero yo es el espíritu. Cuando tú mueres, la palabra muerte es separación. Cuando tú mueres, tú te separas del cuerpo, pero tú estás vivo. Ninguna persona muere en sí, muere el cuerpo, pero no la persona. La persona sigue viva. La persona, tanto el pecador como el cristiano tienen vida eterna. En cuestión de largura de días. Ahora, la vida eterna que Jesús nos vino a ofrecer fue su propia vida, su naturaleza. ¿Cuánto me entienden? Uh-huh. Un pecador muere físicamente, pero sigue vivo. ¿Y para dónde va? Para donde cogió ir. El cristiano ahora, si muere, va directamente a la presencia de Dios. Pablo lo dijo, está el ausente del cuerpo, estar presente ante el Señor. En el Antiguo Testamento no podían entrar ante la presencia de Dios porque estaban separados de Dios por causa de su naturaleza caída, que la heredaron de Adán. Por eso tenían que estar en el seno de Abraham, esperando
de que Jesús fuera allí y llevara cautiva, como dice la Escritura, la cautividad. Y entonces al resucitar Jesús, todos resucitaron juntamente con él y fueron para el cielo después. Aún muchos de los que resucitaron anduvieron 40 días por la tierra. Y luego fue que subieron al cielo. Ahora yo me imagino que los que estuvieron 40 días andando por la tierra, me imagino con un cuerpo glorificado, porque no era como el mismo que Jesús resucitó, que le apareció a los discípulos sin entrar por la puerta, apareció ahí en medio de ellos. Ese cuerpo glorificado es lo que nosotros vamos a tener cuando seamos totalmente redimidos, en el sentido de que recibamos un cuerpo glorificado. Amén. Ok, aquí te habla de que nosotros, te habla de nuestro ser, de qué se compone. Esto lo han cogido para hablar de vestimenta, pero esto no tiene que ver nada con eso. Nosotros fuimos creados trino. Pablo habló sobre esto, dijo en Tesalonicenses, y el mismo Dios de paz os santifique, ¿cómo? Ahora, santificar es separar. Y esto es algo que hace Dios. El mismo Dios de paz os santifique, lo separe para Él. Dice, por completo, todo vuestro ser que se compone de espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Pero tu verdadero yo es el espíritu. Aún la religión lo practica sin tener conciencia de lo que hacen. Porque cuando alguien muere, dicen, rezan que Dios lo saque de pena y lo lleva a descansar. Quiere decir que todos los que mueren en la religión van para la pena. Pero usted si muere no va para la pena. No hay pena que valga. Usted va directamente ante la presencia del Señor. Pero ellos están confesando algo negativo, porque que Dios lo, y rezan novenarios y para que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Porque ellos creen en el limbo y creen en el purgatorio. Si usted no es purgado aquí en la tierra, no será purgado en ningún lado. Si las pulgas no me las quitan ahora, no se las quitan en ningún lado. Nosotros somos santificados por medio de Jesucristo. Somos un pueblo separado, somos su cuerpo. Amén. Esos son inventos, yo no sé dónde lo sacaron, pero parece que le dejó dividendos en el pasado. Porque la gente pagaba misa para que le sacaran a su familiar de la pena y se lo llevaran para allá arriba. La palabra que se da para el espíritu es la palabra neuma. La que se da para el alma es la palabra psuki o psuke. Usted ha oído que el término de gente que tiene enfermedades psicosomáticas. Esa es una enfermedad mental que es producto solamente de la mente. No es realidad, no, la enfermedad no está, pero ellos con su mente pues la creen. Le llaman una enfermedad psicosomática porque es una enfermedad de la mente. Pues el alma es psuke, es de ahí de donde deriva la palabra esa de psiqui, sí, la psiqui, sí, la mente. Y el cuerpo es soma. En el griego, soma. Por eso hay enfermedades psicosomáticas que son producto de la mente. Nuestro espíritu es nuestro verdadero yo. En él está la conciencia. ¿Sabe lo que es la conciencia? La voz del espíritu. Ahí es donde el Espíritu Santo se comunica mediante la conciencia y te habla.
Y mientras más afinado y más comunión tú tienes con Él, más clarito lo puedes escuchar cuando te habla la conciencia. La conciencia es la voz del Espíritu. No lo olvides. Ahora, escúchame bien. A usted le pueden crear mala conciencia. Y eso es lo que ha pasado mucho con la iglesia, que le han creado mala conciencia. ¿Qué quiero decir yo con esto? La palabra dice, hay de aquel que se condena con lo que aprueba. Si yo digo que sentarse en esta silla es pecado, no lo es, pero yo dije que era pecado. Si Carmen Ana viene y se sienta aquí, sabiendo que yo dije que esto era pecado, pues yo le creé mala conciencia. Le dije que era pecado y ella lo creyó. Pues si ella se sienta ahí, ya ella está violando su conciencia, la mala conciencia que yo le creé. ¿Cuánto me entiende? Amén. Así mismo han hecho con la iglesia. Si te corta la pollina, es pecado. Pues el día que te la corte, te vas a sentir mal. Porque te han creado una mala conciencia. Y esa mala conciencia te va a hablar. Por eso es bien importante nosotros basarnos en la Escritura. Porque hoy en día, mucha gente se inventan pecados, como la del blower. Que el Señor y que le mostró que el blower, usar el blower era pecado. Pues la gente, tú lo veías, amén, gloria a Dios, aleluya. Y yo, que un montón. Tan ignorante es ella como los que lo están escuchando. Están diciendo gloria a Dios y aleluya. Y no sabe que lo que le están haciendo es creándole una mala conciencia. Si esas personas que oyeron ese mensaje dieron gloria a Dios y aleluya, llegan a la casa y ven el blower y dicen, y si lo usan, se van a sentir. Porque se le creó una mala conciencia. Por eso nosotros debemos tener una conciencia, una buena conciencia. La palabra dice que te acerques al trono de la gracia, no con mala conciencia, sino con una buena conciencia. Porque si yo te puedo crear conciencia de pecado y traerte una lista de cosas que no son pecado, pero yo te digo, mira, esto es pecado, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer. Y la iglesia mayormente, especialmente la pentecostal, se ha dedicado a inventar pecados. Eso mismo lo hicieron los fariseos y los eclesiásticos antes de Jesús. Ellos, Dios les dio 10 mandamientos y de ahí ellos sacaron 300, yo no sé cuántos mandamientos más, inventados por ellos. Por eso Jesús le dijo, ustedes son unos hipócritas, ustedes cargan a la gente y ustedes ni tan siquiera tocan con un dedo, con cosas que en realidad no. Y hoy día es lo mismo, hoy en día es lo mismo. Por eso nosotros tenemos que cuidar, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana y tu corazón, cuando la palabra habla de corazón, está hablando de tu espíritu. Guárdalo. La persona de la Escritura nos dice que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque eso te crea una buena conciencia. Yo voy confiadamente al Señor primeramente porque tengo conciencia de que soy su hijo y que tengo derecho, gracias a Jesucristo, de poder entrar, que no necesito un sacerdote, no necesito un intermediario. Yo puedo entrar por mí mismo. Eso es una buena conciencia. Pero cuando te crean una mala conciencia, ay, Neila, ora por mí porque yo no tengo fe en orar. Y creo que Dios la va a oír a ella, pero a mí no. Así vive la mayoría de los cristianos. Ay, déjame llamar a lleva a decir a Gigi Ávila, no lo llame, porque no lo llame porque no te va a escuchar. Sí, pero ¿cuántos me entienden? Amén. Otra de las cosas que hay en tu espíritu es la intuición. Ese es el medio que Dios te dirige.
Algunas veces nosotros le llamamos como, le ponemos nombre como presentimiento, cosas así. No, pero ahí en el Espíritu es que Él te da la instrucción, la intuición. Ahí es donde Dios se comunica. Y en el Espíritu nuestro están los frutos del Espíritu. Cuando la palabra habla de los frutos del Espíritu, no está hablando de los frutos del Espíritu Santo. Dios no tiene amor, Dios es amor. Ahora, el Espíritu que fue creado dentro de ti, la nueva criatura, ese posee la naturaleza de Dios. En él hay amor, hay paciencia, hay longanimidad. Por eso la palabra te dice, ser dirigido por el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Los deseos de los sentidos. Y como yo dije que Carmenana me estuvo hablando sobre esto, voy a cerrar con esto, todavía no hemos, nos falta todo, pero bueno, ya yo me fui por 15 minutos. Que la Escritura dice que el espíritu no peca, que lo que peca es el alma. Y aquí había un movimiento que se llamaba, o se llama, no sé, ¿cómo era que se llamaba? Creciendo en Gracia. Que también ellos predicaban de que el espíritu no peca. Lo que peca es la carne y peca la carne y peca el alma. Yo quiero decirle que no todas las, en todas las movimientos falsos siempre hay una que otras verdades. Porque tú sabes, ¿no? Si yo te voy a dar un veneno, pues yo no te voy a dar un vaso con una carabela, que esté con dos huesos así, tú dices, uy, yo no quiero. No, yo te lo voy a endulzar, te lo voy a echar mel ahí, y a lo mejor una buena fragancia. ¿Eh? Ok, un cherry, todo eso te pongo. Ok, ellos tenían razón. El espíritu con que tú fuiste recreado, la palabra dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Ese no te induce al pecado. Lo que te induce al pecado es la carne. Mire, el alma está aquí. Aquí está el espíritu. Y aquí está la carne. Somos seducidos de nuestra propia concupiscencia. Deseos. Los deseos vienen por medio de los cinco sentidos. Por la vista, por el tacto, por el gusto, ¿verdad que sí? El alma es la que toma la decisión. Vamos a suponer una persona está siendo tentada a pecar por los sentidos. El alma está siendo bombardeada con deseos de pecar. También el Espíritu Santo te va a hablar, si lo tienes en ti. Pero el alma es la que toma decisión. Por eso la Escritura dice, el alma que pecare, esa morirá. Ciertamente morirá. Pablo decía, yo siento que mi naturaleza busca a Dios, pero veo otra ley en mí que quiere tirar para abajo. Estaba haciendo división entre su nueva naturaleza y la carne. Por eso la palabra te dice que vivas conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Pero esa decisión la tomas tú en tu alma. ¿Sí o no? Ser tentado no es malo. Malo es ceder a la tentación. Por eso es que te dice que el espíritu no peca. Él no es el que te induce a pecar. ¿Amén? Nosotros somos los que tomamos la decisión si nos dejamos llevar por los sentidos, por la carne. Por los sentidos es que entran todas las cosas, por la vista. Si tú te pones a ver algo que... en televisión, por ejemplo, empiezas a ver escenas de gente teniendo relaciones sexuales, ¿qué te va a pasar? ¿Qué te va a pasar? Por la vista te va a ver qué. Van a venir malos deseos. Porque expusiste tus miembros al pecado. ¿Cuánto me entiendes? Por eso la Escritura te dice que te dejes llevar por el Espíritu. El Espíritu siempre te va. Si tú eres cristiano, el Espíritu siempre, por medio de la conciencia, te va a hablar. Ahora, si tú vives tan carnal y tan carnal, sin conocimiento de Dios y sin nada, y sin tener comunión con Dios, pues mira, bien fácil, la carne va a gobernar, aunque tengas una nueva naturaleza.
Amén. ¿Aprendieron algo en esta noche? Yes. Bueno, pues, hasta aquí llegamos. ¿Te has preguntado qué beneficio hay en ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas? El pastor Pedro Coto te recomienda leer su libro El Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. El tener conocimiento y revelación de la obra del Espíritu Santo y de la realidad de su presencia morando en nosotros nos ayuda en nuestro desarrollo espiritual. Es muy importante saber el propósito del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Si desea conocer la realidad de su presencia y el propósito de hablar en lenguas, este libro es para usted. Oro para que todo el que lo lea reciba el espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios. Disponible en Amazon o escribiendo a nuestra dirección, La Familia de la Fe, P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico, 00960, teléfono 787-786-9065.